Good evening, good evening. Good evening, teacher. Can you listen to me very well? ¿Me pueden escuchar bastante bien? Yes. Okay. Yes, teacher. Okay, excellent. Okay, welcome everyone. Welcome to the class. Okay, happy to see you again. I'm just giving 2 minutes more in order to wait for the rest. How was your day, people? I am fine. Excellent. That's perfect. That's good. How was your job day? Tired. So busy? Yes. Okay. That's our routine, right? Go to the job and work every day. Sometimes it's hard, sometimes it's it's just easy. Okay, yo creo que hoy sí. La mayoría creo que ya estamos. Okay, perfect. Okay, solo también, ¿verdad? Recordarle siempre, como lo he estado haciendo en todas las clases, que es importante que estemos conectados por el hecho de que
La plataforma mide los minutos que ustedes están dentro de la plataforma. Si ustedes solo están 5 minutos, 10 minutos, solo eso les va a aparecer durante la clase. Aunque tengan problemas, traten de, aunque sea con los datos, poderse conectar, ¿verdad? Para, sin utilizar la cámara, si en el caso es el problema la conexión, para que podamos estar ahí, aunque sea por el tiempo. Y si no, pues, si no tienen problemas, hay que estar completo, ¿verdad? Con cámara activada y el audio listo por cualquier actividad, porque es indispensable. Por el hecho de que estamos en los últimos minutos, las últimas semanas, y ya no hay margen, como me preguntaba Iván ayer, ¿verdad? Que ya no hay mucho margen para poder perder minutos durante estos días, porque ya no hay cómo recuperarse, ¿verdad? Ya solo nos van quedando prácticamente 7 días de clases. Entonces tenemos que estar listos para que podamos terminar bien, ¿verdad? Este módulo y acceder al siguiente nivel. Ok, excelente. Entonces, ya saben, yo voy a mencionar su nombre y cuando mencione su nombre, ustedes me contestan, ¿verdad? Con present o present. Presente, ¿verdad? En español. Ahí ustedes deciden. Y si tienen problemas, yo siempre voy a estar ya revisando acá. Porque a veces sé que tienen problemas de conexión. El audio está un poquito tarde. Pero es importante que logremos estar lo más que podamos conectados. Para que no tengamos problemas en cuanto a este caso. Okay, no sé si hay alguna pregunta antes de pasar a la asistencia. No. Ok, excelente. Ana Daisy Fuente Villegas. Present. Ok. Ana Marisol Mendoza Pineda. Present. Perfecto. Ángel Alexander Guardado Navarrete. Brenda Iris Escamilla Pérez. Present, teacher. Excellent. Carlos Roberto García Ramírez. Present, teacher. Perfect. Carolina Yamilet Hernández Landaverde. Present, teacher. Excellent. Claudia Ivette Samayoa Castro. Present, teacher. Very nice. Emerson Adalberto Guevara Ortiz. No, ¿verdad? Emerson creo que no. Emerson. Okay, perfecto. Hilda Xiomara Soriano López. Hilda, ¿y Hilda? I'm here, teacher. Okay. Heriberto Antonio Alas Mengíbar. Present. Okay. Iris Elizabeth Salazar de Flores. Present. Perfect. Irma de Los Ángeles Flores Guevara. Present, teacher. Okay. Iván Ernesto Elías. Present. Okay. Jessica Rosmery Olmedo Fuentes. Present, teacher. Okay. Julio Carlos Martínez. No. Karina Melissa Estrada Aldana. Present, teacher. Okay. Nelson Iván Alfaro Flores. Present. Okay. Nimian Elizabeth León de Estrada. Present. Okay. Olga Marlene Gómez Ríos. Present. Perfect. Vilma Beatriz Reyes Márquez. Joana Beatriz Orellana Acevedo. Present. Very nice. Luisiana María Renderos Aguilar. Luisiana creo que sí está conectada. Sí está conectada. Ok. Mayra Roxana Hernández Flores. Present, teacher. Ok. Creo que todos los mencioné, ¿verdad? Solo el caso de Emerson y Ángel son los que me están faltando bastante. Qué chévere, ¿dónde está Joana? Ok.
Excellent. Pablo. Lo quiero, Joana, de lo que recomiendo. Oh. Ok, perfecto. Yo quiero que me invite ahí donde está ella. Bueno. A ver, es comida relajante. Ok, very nice. Bueno, Joana comiendo enfrente de los pobres, ¿verdad? Yeah. Just a joke. Ok, no hay problema. Yeah. Ok, thank you for coming to the class. I'm happy to see almost everybody here. And that's perfect because that's what I need. We have been working with... Hi, teacher. Hi, Luciana. We already checked you. Sí, desde ayer creo que ha tenido problemas allá con la conectividad. Bueno. Ok, we have seen present continuous, right? And simple present. Both are used to talk about present, but present continuous is used to talk about future too, right? So that we must take into consideration and we need to remember every day and all the time. Ok. But first, before we start with the class, I'll give you around 5 minutes in order to talk in the breaker rooms about how was your day, how was your activities, how was your objectives at work, what are the things you're doing next week, what are your events, etc. Using present continuous and using simple present, okay? Is it clear? Okay, teacher. Yes. Okay. I don't want to listen to you talking in Spanish, okay? No quiero escuchar, vaya entonces, dime, no, okay? Desde el beginning, ¿ok? Si digamos que me tocara con Olga, yo voy a decir, hello, Olga. How are you? Oh, fine. Que sea inglés, ¿verdad? Estos 5 minutos, full English. Intentemos, relajémonos, no nos pongamos nerviosos, tensos, que todo lo que vamos a hablar, ustedes lo tienen ahí. Lo hemos venido viendo en la clase. Entonces, lo que necesitamos simplemente es... a tener la confianza de lo que vamos a hacer y eso les va a garantizar un buen trabajo, ¿verdad? Ok, let's go right now. Ok. Let me do this. Give me just 1 minute. Ok, se va a ir uno de tres. There's no problem, right? Hi. Hi, Joanna. How are you? Fine, and you? Fine, too. Thank God. Okay. What? Come on, sir. What we doing? What are you doing? What are we doing? Okay. Nice to meet you, Joanna. Nice to meet you too, Olga. You are a girl
so sweetie and smart and good partner for me. Okay, thank you. Okay, just 1 minute. You have an Nelson okay. too. You have to yes. make a conversation, including you three. Nelson is sweet to me too. Okay, nos están discriminando, Van Nelson. Okay. Hi, Nelson. How are you? Your microphone. Nelson. Who is saying TV? Teacher, estoy yo sola. Karina. Good evening. It is. Hello, how are you? Fine, and you? Fine, thanks. All right. Les agregué. I'm sorry. Okay. I add Irma to the group because the person who was working with her was not very good connected. So that's why she mm-hmm. is with you. Okay, thank you. Okay. What do you do, Irma? Me. Yes. I'm fine. No rain, you home? I'm working. Yes. Okay. Nightclub, a house. Okay. Night large. Excuse me. Tell me about today. After I talk about Brenda, do you have problem or I about the internet? Hello. Creo que las dos tienen problemas porque a usted también le escucho bastante entrecortada. Brenda me envió un mensaje que tenía problemas, le dije que fuera a configurar. El suyo creo que es de conexión, ¿verdad? Yeah, puede ser porque está lloviendo. Ajá, sí, porque se le escucha así como entrecortado. Ok, ya le envío ahorita a Irma a Brenda nuevamente. Okay, Brenda is here again. Ay, sí, es que no sé qué pasa con mi teléfono. No sé si la aplicación que no está actualizada. Sí, es que normalmente esto pasa que hay que estar actualizando porque a veces tiende a fallar el audio, fallar el video, que lo saca por momentos de la reunión. Pero le doy a actualizar a la aplicación de Zoom. Sí, a la aplicación de Zoom, pero si ahorita le funciona, déjelo así, lo hace después. Ajá, ahorita sí puede escuchar bien. Ok, perfect. She is 29 years old.
in you? Yes. Okay. Where do you work this? Excuse me. What is the workplace? What do you? Workplace. Workplace. What is the workplace? Nimian, yo creo que necesitaría utilizar los audífonos para que le podamos escuchar un poco mejor, porque se le escucha bien lejos. Es que no se le entiende, se escucha, pero no se comprende, se oye como cortado, Nimian. Igual. Sí. ¿Tiene los audífonos? Sí. Ok. Hello. Hello. Voy a cambiar los audífonos. Okay, okay. Hi, teacher. Hi, hi. ¿Cómo va el practice? A little. Okay. Try the most you can. Practice small. Okay. With Master Ivan. Okay, that's good. You're studying, Alex. Not much. Angel. Okay, do it, do it. I want you to listen. Okay. You fight booty, Ivan. You fight booty full. What? You fight booty full. Yeah, much. What? Pupusas, chicken. Pupusa. Yes, me too. In this moment, the rent is what? Lento, lento. So slowly. Yes. But I need to send emails in the job. Emails to your boss? Yes. Yes, I need the same. Prepare report. Email daily. Hey, I am checking my emails. Es que también, I checking my emails tomorrow in the afternoon. Tomorrow. Tomorrow in the afternoon. What are your daily activities, Jessica? Claudia, I am checking the new document and. Okay, teacher. I'm
no. Only simple present and present continue. Yes. Oh, sorry. Okay. Okay. Okay, tell me, what are you going to do next week? I am running in the park for the next week. Okay. And I'm going to the Jardín de Celeste with my niece. Okay. And maybe I am going to the supermarket. In the next week, right? In the next week, yes. And only. Yes, only. Only? And okay. All. Yes. Okay, you can ask me. Okay. What are you doing on Saturday? On the next Saturday? In the next Saturday, probably I am working next Saturday from 1 p.m. to 8 p.m. In the morning on Saturday, I am washing my clothes. I am preparing lunch. And I am washing the dishes, and homework is finished at the 10 or 11 p.m. because I cooking for tomorrow. What are you cooking tomorrow? I cooking for my daughter. Ay, qué bonita esta camisa. Oh, my daughter. And only in all days. I cooking for the night. In the night. At night. ¿Para qué? At night. Ah, okay. Yes. Teacher, have a question. Yes. ¿De cuánto sigue su inter? El que tengo es de 7. ¿Por qué? No, porque no se ve así pixeleado. ¿Quién está cumpliendo años? Pues decía que tiene unos 50 megas. No. Ah, pero tenía. No, es de 7. Okay. Lo que pasa es que gracias a Dios funciona bien. Ok. Okay. Mire. ¿Aló? La mamá. Ajá. La mamá de su papá David se está muriendo. Axel, mi amiga. Ya se había muerto. How old are you? I'm 24 years old. And you? You are strange. Strange. ¿Qué me pregunta? No sé, joven. Yo estoy tronchato. Se le corta la voz. Maybe. I'm sorry if my pronunciation is bad. No, it's strong. Es strong. Fuerte. Sí. Sí. No. Sí, soy chola. I am cholita. No. Are you named somehow? How about you? How are you? I am 33 years old. Escucho más la tele que usted. Can you all? Me? How old are 40. You? 40. 40. Complete. 40. Yes, 40. Okay. And do you have children?
1 year. A dog. A dog. Okay. And do you have a pet? Yes, I have a pet. And your name is Fiora. Okay, excellent. We were in the moment in which you could speak with your partner. That's good, right? And that's perfect. Okay, let's see. It is Elizabeth Salazar. What can you tell me about the discussion or the conversation you had with your partner? With my partners, speaking the your from the your. Where are they from? Suchitoto in Santa Ana. Ah, perfect. Sí. Yes, and in your work. Their work. Their work. Uh-huh. Irma, Karina. Excellent. Very nice. Okay. Okay, thank you. Let's see Nelson, Iván Alfaro. What can you tell me about the discussion you had with your group? Yeah, we talk about many things. Okay, excellent. And for example, Olga, we tell us that about your job, your activities in this day, and we talk about where we live. Excellent. And another question, like the age, hobbies. Perfect. Excellent. Excellent. Very nice. Okay, let's see, Ana Marisol. What can you tell me about the discussion you had? Hello. Hello. I'm sorry. Don't worry, don't worry. Mayra, tell me about your job. Her job? Uh-huh. Yes, about her job, and she preparing report, and probably say me she's running in the park. Mm-hmm. Excellent. She has day off on the weekend. She is working all week. Only that. Okay, excellent. Very nice. Perfect. Let's see, Carolina. What can you tell me about the discussion you had with your partner? Okay. We talked about how are they, and okay, was our age. Mm-hmm. if we have children, where we live. Mm-hmm. where do you live, right? Perdón, live. Uh-huh. Where we work. Uh-huh. If we have pets, raise the pets. Mm-hmm. Finish. Okay, perfect. Very nice. Excellent. Okay, let's see, Iván Ernesto. What can you tell me about the discussion you had? Hello.
Okay, teacher. What is my parents tell about? Where is family? Where are you from? His brother and where he was. Carlos is work in hotel. He is a bartender. Bartender. He has seven friends. He is from Suchitoto City. Okay, very nice. Excellent. Okay, okay, Irma, what can you tell me about why you talk with your team? No recuerdo. Ajá. Why not? Okay. Accountant. Is an accountant. She's working in accountant. In Santana. Ay, pero se me ha ido el nombre. Qué pena. Don't worry. Iris, she's in auditor. Mm-hmm. Yes. Living in San Salvador. He lives in San Salvador, yes. Yes. I work in how many it is 2 years? 2 years. Yes. He has been working for 2 years. Yes. Oh my God. Hello, hello, ¿me escuchan? Hola, hola, ¿me escuchan? Yes, teacher. Ok. Se fue la luz y ahorita estoy con lo que es ¿cómo se llama? El teléfono. Así que no sé si me escuchen bien o me escuchen un poco entrecortado. No. Hello. Hello. Hello, teacher. Okay, okay. Creo que sí me va a fallar un poco el internet. Okay, ya cuando regrese. Salimos. Ahí ya está de nuevo. Ahí está. Hello. Okay. Hoy sí. Hola, sí. Yes. Okay. Okay, I'm sorry. I have problems with the internet connection and the lights went on. Okay. Thank you. No, thank you for waiting for me. Okay. Ya ven que les dije que también a mí me podía pasar más de algún día. Sí, hoy le tocó a usted. Hoy me tocó. Teacher. Yes. Iván, give us the class in Spanish day. Okay, very nice. So Iván became the teacher when I wasn't, right? That's good. That's happy. Quiere decir que ya si se vuelve a ir, ya no tengo problema, ya puedo confiar quién va a darles la clase. Okay. Okay, perfect. That's good. Okay. Vamos a compartir acá lo que es la pantalla. Me dicen si pueden ver bien, por favor. Yes, ¿verdad?
Yes, I see very good. Yes. Okay, excellent. Okay. Nosotros hemos estado, we have been talking about present progressive, right? Y dijimos que teníamos una estructura para simple progressive. Bueno, hay cuatro estructuras, ¿verdad? Les di para affirmative, les di para negative, question, y les di para WH question with present continuous, right? ¿Verdad que sí? Negative. Mm-hmm. But in this case, the topic is about WH question words, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de WH question words, estamos hablando de las preguntas WH, ¿verdad? Mencionen alguna de las que ustedes conozcan. What, where, when, how, when, why. Where. Okay, very nice, perfect. That meaning, what? Repeat, what? Which? What? 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 Okay, y ustedes tienen una structure para utilizar what, ¿verdad? Yes. Okay. Hagamos una oración con what. What time is it? Okay. What time is it? Very nice. Aquí es para verbo to be. Pero hagamos una con present continuous. Present continuous. What are you doing? What are you doing? Uh-huh. What are you doing? In this moment. Okay, what are you doing in this moment? Very nice. Estamos utilizando present continuous to talk about something that is taking place right now, right? Porque le está preguntando qué está haciendo en este momento. Da, ahorita. Ahora, utilicemos una con future, una future question, utilizando what? Tal vez traigo un día. Ok. Vamos a ver. ¿Quién me ayuda? ¿Quién me ayuda? What are you? Ok, vamos aquí. What? Are you cooking? O cambiémosle verbo to be. Pongamos tercera persona. What is Roberto cooking for Father's Day? For next Father's Day. Okay, for Father's Day. For Father's Day. Con solo que digamos Father's Day, como sabemos que todavía falta. What is Roberto cooking for Father's Day? ¿Verdad? Esta pregunta es presente, es pasado o es futuro. 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 Future, ¿verdad? What is Roberto cooking for Father's Day? Ok, Roberto, tell us. What are you cooking for Father's Day? Ok, muy bien. Entonces, nosotros tenemos aquí, ¿verdad? Hay una future question. Entonces, lo que no se les debe olvidar, porque yo he estado escuchándolos, y es que cuando hablamos con el present continuous, muchas veces se nos olvida utilizar esto. ¿Verdad? Yo escucho que dicen... doing the homework, o por ejemplo, doing checking emails, ¿verdad? Esa es la palabra, pero cuando vamos a hablar, tenemos que decir, I am checking emails tomorrow morning, ¿verdad? I am checking emails tomorrow at 6 p.m. I am, ¿verdad? Working on Saturdays at
6 p.m. Porque, por ejemplo, si yo le hago una pregunta ahorita a Mayra Roxana. Si yo le pregunto, what are you doing on Saturday? Roxana. I am running in the park in Saturday. On Saturday. On okay. Saturday. Perfect. Así tiene que ser la respuesta, ¿verdad? Decir, I am running on Saturday, ¿verdad? I am running on Saturday. Si yo, no es que si yo le pregunto, what are you doing on Saturday, ustedes me van a decir, I run on Saturday. No, porque le estoy preguntando con present continuous, ¿verdad? For future. Entonces tienen que contestarme con present continuous. Teacher. Yes. One question. What are we doing the next weekend? Yes, this is correct. Okay. Por ejemplo, digamos que ustedes están en una reunión. Yeah. Y usted llegó tarde. Entonces usted escucha que dicen, vaya, entonces el sábado, ¿verdad? Y sí, sí, el sábado. Entonces viene usted, I'm sorry, ¿verdad? Aquí utiliza, como usted llegó tarde, no sabe de qué están hablando. What are we doing the next weekend? ¿Verdad? Esa pregunta se puede hacer. I'm sorry. What are we doing the next weekend? Porque usted no estuvo en la reunión, entonces usted escucha que ellos hablan que están haciendo algo, pero o que van a hacer algo, pero usted no sabe, ¿verdad? Entonces puede ser ese tipo de pregunta. Entonces la cosa es que si yo pregunto con present continuous, tengo que contestar con present continuous. Con present continuous. Si pregunto con simple present, tengo que contestar con simple present. Ok, no es que voy a contestar con, no es que voy a preguntar con simple present, voy a contestar con present continuous o viceversa, ¿verdad? No. Entonces, ustedes tienen que estar escuchando con qué tiempo le están preguntando, ¿verdad, Irma? Si le preguntan con present continuous, ¿con qué vamos a contestar? Con present continuous. Ah, yes, excellent. Entonces así tiene que ser, con present continuous, ¿verdad? Y si les preguntan por with simple present, ustedes van a contestar con simple present, right? ¿Verdad, Carlos? Hello. Ok, perfect. Excellent. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que tener claro, ¿verdad? Y luego también recordar que cuando estamos utilizando present continuous, jamás nos puede faltar el verbo to be, ¿verdad? Una cosa es el verbo to be y otra cosa es el verbo con ing, ¿verdad? Por ejemplo, en esta, en la primera, ¿dónde está el verbo to be? Are o doing? Are. Okay. Este es el verbo to be. ¿Y dónde está el main verb? ¿El verbo principal? Doing. ¿The main verb? Doing, ¿verdad? Doing. Ok, entonces no podemos confundir entre verbo to be y verbo principal, ¿verdad? O main verb. Entonces tenemos que estar conscientes de esto y que va modificado con ing, ¿verdad? What are you doing? Si es tercera persona, what is Roberto cooking for Father's Day? ¿Verdad? Entonces eso no se nos tiene que olvidar, ¿ok? Ahora, cuando vamos a utilizar WH question, lo que hacemos es que primero va la WH question, ¿verdad? Antes de el verbo to be. Así tiene que ir, ¿verdad? Para que no nos vayamos a confundir en esa parte. ¿Right? ¿Hay alguna duda? ¿No? Hello, do you have any doubt? Hola, hola. La respuesta
En este caso, si queremos darle una respuesta en la oración de dice, what is Robert cooking for father today? Okay. Ahí tendría que poner he o se puede poner Robert. Ah, ahí puede ser Robert o puede ser he, porque como ya le están preguntando por Roberto, cuando usted utiliza el he, ya se sabe a quién se refiere el he. Entonces, en ese caso se puede poner he's cooking chicken. He's cooking, yes. Yes, pueden utilizarlo. Pueden utilizarlo. Ah, okay. Aquí la clave es, ¿verdad? Vamos a dejar a un lado el complemento. Aquí la clave okay. Es que, digamos, como estamos hablando de esta oración. Sí. Aquí ya dijeron Roberto. Entonces usted, cuando ya va a contestar, aunque diga él, ya sabemos a quién se está refiriendo ese él, que es a Roberto. Okay. Ajá. En cambio, en la pregunta, tiene que ir el nombre, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si yo les digo aquí, what is he cooking for Father's Day? Y ustedes van a quedar, who teacher? ¿Quién, verdad? Porque les digo, hey, ¿qué está cocinando él para el Día del Padre? Sí, pero ¿quién él, verdad? Entonces, ya con el nombre Roberto, ya sabemos que, Roberto, ¿verdad? Compañero, un ejemplo, ¿verdad? Entonces, ya después, cuando ustedes contesten, ya dicen, he is cooking, y ya le agregan lo que va a cocinar, y ahí ya no hay problema, ¿verdad? Ok, thank you, teacher. Ok. No sé si hay alguna pregunta hasta acá. No. No. Everything is clear. Okay, very nice. Ahora vamos con la siguiente. ¿Verdad? Tenemos la siguiente y es where. Repeat where. 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 Okay. Where. Ahora hagamos una oración con where. ¿Quién me ayuda? Where is you from? Where is you from? Así. Hola. Así. Where are you from? What is? Where, entonces sería, where are you from? Yes. Ok, excelente. Muy bien, ¿verdad? Aquí estamos preguntando, where are you from? Utilizando verb to be. Pero ahora hagamos una utilizando present continuous for future. Where are you doing on Saturday? Where? Are you going? Sorry. Where are you going? On Friday or? On Friday, okay, on yes. Friday. Where are you? You falta you, teacher. Thank you, ¿verdad? Solo estaba viendo si estaban pendientes. Como veo que muchos no tienen la cámara, por eso estoy pendiente a ver si es que están, ¿verdad? En the class. Ajá. Okay. Where are you going on Friday? Okay. Very nice. ¿Otro tipo de pregunta que podamos hacer? ¿Quién me ayuda? Ajá. Where is she travel the next month? Okay, where is she traveling, ¿verdad? Yes. ¿Verdad? Ajá. The next traveling next month. Excellent. ¿Y qué me falta acá? Question mark, ¿verdad? Question mark. Ok, very nice. Entonces, la clave de esto necesitamos WH question y luego la structure, ¿verdad? Verb to be, el subject,
El verb with ing y luego el complement. That's what we need in order to know or to form a question, ¿verdad? Es lo que necesitamos para, un, para formar una pregunta. Y recordar cuál es el que le corresponde al sujeto con el verbo to be. ¿Verdad? Si estamos utilizando are, significa que tiene que ser qué tipo de sujetos. I, you, I, are you we, sure? Are you sure that they, I? No, you... no, 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 no. Ajá. It's incorrect. It's you. Ajá. We and they. You, we and they. Excellent. You, yes. We and they. And then we have is. Which one are used with it? Is. She and he. Okay. Okay. Very nice. Ahora hagamos una pregunta con it. It. Hagamos una pregunta con it. Where? Where is, ¿verdad? Así tiene que ir, ¿verdad? Ahora elijamos el it. No. Hello. Where it is. The pencil. Where is? Hello. María. Where is it? The beach? Where is the beach? The beach. Ajá. Pero hagámosla con present continuous. Ah. Mhm. Okay. Where is the... Teacher, with present continue. Yes. Where is my mom call me right now? What is my mom call me? Calling me. Calling me. Mm-hmm. Uh-huh. Right now. What is my mom calling me right now? ¿Dónde está mi mamá llamándome en este momento, verdad? Ok, pero en este caso no sería it, porque my mom es... Es person. Uh-huh. She, ¿verdad? Yes. Ajá, pero está buena la pregunta, good question. Pero ahora hagámosla con it. Where is the building? Present continuous. Where the building? Uh-huh. Yeah, ladies. Where the building? Uh-huh. Where the verb to be? Ajá, entonces. Where is it, the building? Ok, les voy a dar una clave. Where is, si ustedes quieren hablar de fútbol. Teacher, o si quieren, yes. In this case, is correct. Hey, where is the building construction? Where is the building? Hasta ahí la pregunta es, ¿dónde está el edificio? Ok. Uh-huh. Pero no las estamos haciendo en present progressive, porque building no es un verbo en, acá, sino uh-huh. que estamos hablando de la construcción. Entonces necesitamos una en present progressive.
Vale, les voy a ayudar para que no se les, no, no se les olvide. Where is the dog? Miren, where is the dog? Imaginémonos el resto. Running. Ah, ¿verdad? Where is the dog running? La respuesta puede ser, it is running. In the park. Ah, ya ven, ¿verdad? Que no es difícil. Park. Entonces lo que tenemos que estar concentrados es recordar que el it puede ser para un animal, para una cosa. Ah, Joana ayer hizo una oración. ¿Se recuerda, Joana? Ahí dijo, El Salvador. Yes, teacher. Ajá, El Salvador team is playing right now, ¿verdad? Y luego hizo una, le dije yo, ok, esa está buena para right now, pero quiero una en continuous with future. Y ella hizo la siguiente, dijo, where is El Salvador team playing next week? ¿Verdad? Entonces, El Salvador es it, ¿verdad? Uh-huh. Ok, muy bien. ¿Alguna duda hasta acá? Hello. No, teacher. Okay, no, right. Okay. Voy a borrar esto entonces. Okay, luego vamos a la siguiente. When. When. When, ¿verdad? Okay, cuando decimos when, hagamos una oración con when o varias, pero quiero que me ayuden, pues, porque si ustedes me ayudan, necesito que ustedes practiquen, no yo, ¿verdad? Ajá. With which, ¿con cuál tiempo? Ah, present continuous. Ahorita, okay. Ahorita con present continuous. Come on, people. Are you in the class? When is... When are you... When is she taken... When is Carlos... Okay, when is she taking... Vacation... When is she taking vacations? Very nice. Aquí tenemos una. Escuché una que me decían, when is Carlos, ¿verdad? When is Carlos? Ajá. Playing. Playing. The piano. Ah, very nice. Playing the piano. Perfect. Y alcancé a escuchar otra. No sé si decía, when are you? When are you visit your grandmother? Visit, así. Visited. Ah, visiting, okay. Your grandmother. Okay. Ya ven, when is she taking vacations? Taking, ¿verdad? When is Carlos playing the piano? When are you visiting your grandmother? Excellent. Perfect. Teacher. Yes. Teacher. When is the parking, the brothers? When is the? The parking. Party. The parking. No, parting. Parting. In the brothers. Part? Yeah. Parting. Part time. Así? No. Party. Party. ING. Ah, party. When is the party? Okay, perfect. No. No se puede sustituir ahí la ING. No, porque party no. Es un nombre. Okay.
Ahora, bueno, lo que sí podemos hacer acá es que el party puede ser el subject. When is the party? Terminémosla. Ya les puse una letra. Este, para escribir este despedir o despedida, ¿cómo sería? Ok, despedida. Pero, pero ¿quiere ponerle cómo así de despedida? No, por decir así, ¿cuándo es la despedida de mi hermano? Por decir eso. Eso es lo que quería. Ah, pero en ese caso no podría ser con present continuous. No. No. No puede ser, no. No, no, tiene que ser con ¿cómo se llama? Simple present. Ah, ok. Vamos a estar starting aquí. When is the party starting? When is the party starting? Ok, puede ser starting. Ok. When is the party starting? O podría ser también aquí, lo voy a agregar a la par, taking place, ¿verdad? When is the party taking place? ¿Dónde va a ser la fiesta? ¿No? Ok. Yeah. Very nice. Vaya, recordemos que estos WH questions ahorita los estamos utilizando con present continuous, pero estos pueden ser utilizados con todos los tiempos. Con pasado, con presente, con futuro, con conditionals, con everything. ¿Verdad? Ok, ¿estamos claros hasta ahí? Yes. Yes. Ok, vamos con el siguiente. Why? Ok, repeat. What? 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 Where? 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 When? 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 Why? Why? Okay, perfect. Ahora hagamos una con why. Why is the car smell? Why we need a smell? Así. No, doble L. Así. Sí. Yes. Así sería. Yes. Recuerda que estamos Recuerda que estamos utilizando present continuous. ¿Cómo es la pregunta que usted quiere originar? Why we need to study English? Okay. Usted lo que quiere decir es que el carro está, ¿verdad? Un poquito. Why is the car smelling? Smelling bad. Why is the car smelling bad? ¿Verdad? Porque el carro está oliendo mal. Ok, entonces recuérdese que aquí necesitamos ING. Ok, decía Hilda, ¿verdad? Que usted me decía algo. Yes, teacher. I say, why we need to study English? No, estamos utilizando simple present. Y ahorita solo es con continuous. Con simple present la podemos hacer, pero ahorita solo quiero que nos enfoquemos en present continuous. No le escucho bien. Me escucho. Ok, ahorita solo con present continuous, ¿verdad? No hagamos simple present, solo present continuous. Porque es con lo que necesito que les quede claro cómo se utiliza, porque el simple present ya bastante lo manejan. Sure. Y ahí podría ser
Why is Carla? Carla, ok. ¿Carla así o con una otra? Ah, así. Ajá. Why is Carla dancing in the park? Ah, dancing in the park. Why is Carla dancing in the park? Yeah. ¿Por qué está Carla hablando en el parque? Y si la queremos hacer en futuro, why is Carla dancing in the park on Saturday? ¿Por qué Carla va a bailar el sábado? ¿Por qué Carla va a bailar el sábado? Y habla, ah, no, que es un evento de beneficencia, etc. Ok. Very nice. ¿Otra? Hagamos otra. Why are you confessing her if... Okay. ¿Qué decía la regla cuando estaba algo así como confess? Double S. Ajá. Why are you confessing? Her. Mm-hmm. If her don't like you. Ok, la pregunta es como por qué se le está declarando, ¿verdad? Si no le gusta. Why are you confessing her? Ah, pero entonces aquí serían dos preguntas en una. Vaya, bueno, vamos a hacer así mejor, mire. Why are you confessing her? Yes. Hola, ¿alguien me habló? No. Ok. Vaya, hagámosla. Why are you confessing your secrets to her? ¿Verdad? Porque la que dice Roberto sería una doble pregunta. Why are you confessing her if she doesn't like you? ¿Verdad? Ok. Y aquí decimos, what are you confessing your secrets to her? ¿Por qué le estás confesando tus secretos a ella? Y ya luego dice, porque la amo, porque la adoro, etcétera, ¿verdad? Ok. Perfect. Everything is clear? Yes. 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 Ah, verdad que les ha pasado, pero se están riendo. Okay. Very nice. Vamos con la siguiente. How? Repeat. How? 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 Okay. ¿Cómo podemos hacer con how? How is how. ¿Cómo anda? Yes. How are how. You feeling? Oh, very nice. How are you feeling? How are you feeling? ¿Nah? ¿Cómo te estás sintiendo? ¿Ah? Digamos que usted está a punto de tomarse el examen final de este módulo. Y llega y le dice, hey, how are you feeling? Y usted dice, I'm feeling nervous because I have the final test today. ¿Verdad? O I'm feeling happy because I won't be in the class for 5 days. I will have time to sleep early. Okay, very nice. Good question. What else? ¿Qué más? How are you doing? How are you doing? Mm-hmm. How are you doing? How is she walking in the street? Okay. Aquí donde decimos, how are you doing? How are you doing? Es una
expression para greetings, para saludar, ¿verdad? ¿Cómo está? How you doing? Pero aquí le podemos agregar más para hacerlo ya un poquito sobre lo que estamos hablando. How are you doing your reports? ¿Cómo estás haciendo tus reportes? Ay, esto le dice, no, fíjese que yo estoy haciendo esto, le pongo esto, le agrego esto, etc. ¿Ok? Me decían, how is she? Me decía, ¿verdad? Yes. Ajá. How is she? Walking. Working. In the street. How is she working in the street? Very nice. How is she working in the street? Ah, she's doing a cleaning to the windows of the cars when in the stoplights, ¿verdad? Yes. Okay, very nice. Perfect. Creo que estamos claros aquí, ¿verdad? Yes. Okay. Y luego tenemos. Es que a la hora de hablar se traba todo uno, picha. Yes. Todo. Yes, pero eso es normal, ¿verdad? Es porque como estábamos acostumbrados a utilizar el simple present. Porque estuvimos prácticamente 2 semanas hablando simple present, ¿verdad? Entonces ahora estamos con present continuous, que es algo extra y que tenemos que nosotros ir asimilando poco a poco. Pero para esto lo que necesitamos es. Practice. No hay nada mejor que eso, ¿verdad? No hay una solución más que practice. ¿Ok? Very nice. What time? Esta es como la misma, ¿verdad? What time? Yo la iba a hacer y es ustedes que tienen que hacerla. Háganla. ¿Eh? What time? Hello, what time? We are going. What time we're going? Are we going? Mm-hmm. What time are we going? A gym. Ah, to the gym. Very nice. To the gym. Very nice. Excellent. What time are we going to the gym? Alicia, we're going at 5 p.m. Perfect. What else? ¿Qué otro tipo de pregunta? What time? Are you eating the lunch? Excellent. What time are you eating the lunch? What time are you eating lunch? ¿Verdad? Aquí le podemos quitar the. What time are you eating lunch? Excellent, very nice. What else? What are you doing right now? What time? What are you doing right now? What are you doing? What are you doing? Right now, okay. Ese es para este momento, ¿verdad? Perfect. Ahora con what time? What time is starting the class? What time is the class? Starting. What time is the class starting, verdad? Yes, así. Yes, teacher. Excellent. Okay. Estamos claros hasta ahí, ¿verdad? Okay, yo deduzco que sí porque no me contesta. Yes. Okay. Very nice. Ok, ahora lo que vamos a hacer, vamos a trabajar en la página 31 y 32.
31, 32 y 33. ¿Verdad? Con esta vamos a, trabajar tres páginas. Pero antes les quiero explicar algo acá. Lo alcanzan a ver, ¿verdad? Yes. Ok. How to use simple present versus present continuous. Aquí está en el cuadro y eso lo van a ver ustedes ahí en el libro. Dice how to use simple present versus present continuous. Ok, dice, we use, vamos a ver si me ayuda Brenda a leer esta parte. Brenda. Ok, vamos a ver entonces si me ayuda Olga. Ok, teacher. We use simple present for general information, routine activities. Ok. The number one. No, no, está bien, está bien. Léala. Number one, I check my email every morning. Mm-hmm. Number two, he writes reports about meeting. Mm-hmm. Number three, he audits inventories. Number four, they arrange meetings. Very nice. Dice, miren, okay. Utilizamos el presente simple para información general, ¿verdad? Y para rutinas de actividades, ¿verdad? O las actividades que normalmente, o las rutinas que nosotros tenemos. Por ejemplo, I check my email every morning, ¿verdad? I check my email every morning. Eso es algo que es presente y que también es futuro y que va a ser todos los mornings yo voy a chequear emails, ¿verdad? Number two, he writes report about meeting. Dice, él escribe reportes sobre, ¿verdad? Las reuniones. Miren, aquí tenemos la modificación del verbo. Aquí no hay verbo to be. Estamos hablando de simple present. She audits inventories. She audits inventories. Aquí tenemos la S porque estamos utilizando. Ajá. Tercera persona. Third person. Third person. Person. Third person. Ok. Y luego tenemos number four. They arrange meetings. ¿Verdad? Ellos organizan reuniones. Entonces, para eso nos sirve el simple present. Muy bien. Aquí creo que estamos claros, ¿verdad? Bien, ahora Iris, si me ayuda a leer esto. Hello, Iris. ¿Me escucha? ¿Me escucha? Hoy sí, hoy sí, hoy sí. Okay. We use present continuous for ongoing action and the time of speaking. Mm-hmm. Number one, I am playing a video conference. Number two, they are getting the document ready. Number three, she is editing the information. Number four, the secretary is making a phone call. Excellent. We use present continuous for ongoing actions at the time of speaking. Dice, utilizamos el presente continuo para actividades que están siendo llevadas en el momento de hablar. En este caso aquí se está utilizando para presente, pero en progresivo, ¿verdad? Ya no se está utilizando en futuro, sino que en presente. Y dice, I am planning a video conference. Pero si ustedes se fijan, está planeando una videoconferencia. I am planning a video conference. ¿Cuál es la clave de esto para identificar que estamos utilizando present continuous? ¿Quién me ayuda? El gerundio. Ok, gerund, planning. ING. Planning, yes. ¿Qué más? Verb to be. Verb to be, ¿verdad? Que es el am. Desde el momento que yo veo I am, significa que yo estoy hablando en continuous, ¿verdad? En gerund. Miren acá.
No lleva I am, solo dice I check. Y acá I am, ¿verdad? Ok. Number one dice, they are getting the documents ready. Ellos están, ¿verdad?, terminando los documentos, ¿verdad? Lo están alistando para tenerlo de toque, ¿verdad? Como decimos nosotros. They are getting the documents ready. She is editing the information. Ella está editando la información, ¿verdad? The secretary is making a phone call. The secretary is making a phone call. Entonces, aquí también se puede utilizar, como les decía, para future, o se puede utilizar también para presente, ¿verdad? Acciones que se están haciendo en el momento, se están desarrollando. Ok, entonces vamos a trabajar en esta. Vamos a ver la conversation. Yo creo que aquí sí, no creo que tenga mucho problema. Son palabras que se han estado utilizando. De cualquier modo, voy a estar llegando a los salones de ustedes para chequear, ¿verdad? Vamos a trabajar entonces con page 31, 32, and 33. Okay? Okay, we're going in the breakout rooms. Solo quiero asegurarme que todos estén en pareja. Siempre se va a ir uno de tres. Hi, Mayra. Hello. Hi, Mayra. Hello. Hi. Hello, hello. Hi, teacher. Okay. Do you have problems with your listening? With your microphone. Okay. Let me see if I can move someone to help you. Hilda. Okay, give me a moment. I'm gonna try to move someone para que trabajen tres. Okay, teacher. Hi, teacher. Hi, how are you? Okay, no ha venido todavía la otra compañera. No. Okay. Ya vamos a ver aquí qué. Joana. Aquí, ya apareció Joana. Thank you, teacher. Hi, Joana. Hi, Iván. How are you? Very well. Thank you. Okay. And you? Fine. Thank you. Voy a compartir la pantalla. Okay. Excellent. I am Ryan. You, Raul? Okay. Good afternoon, Raul. What are you doing right now? Right. Good afternoon, Raul. What are you doing right now? Doing. What are you doing right now? What are you doing right now? Mm-hmm. Good afternoon, Ryan. Well, I am planning a video conference. Oh,
the conference with the new teams in San Salvador? What is all the teams doing right now? Yes, it is. They are getting ready for the conference in the meeting room. I see. What time do you usually get to your workplace? What is the first thing you do? I usually arrive at 6:30 a.m. And the first thing I do is to check my emails. And you? Well, alright, 7 or 7:30. It depends on traffic. My free activity is to pick up the letter. Okay. James, the person. I am Ryan and you are Raul. Me gustaría practicarlo más. Okay. Ok, hagamos intercambio. Sí. Okay. Okay. Good afternoon. Can you hear me? Hello. Hi, teacher. Okay. Hi. I don't hear a Nelson. Hi. Can you hear me? Yes, right now. Practice the conversation. No me escucho. Yes. Ah, okay. Okay, practice the conversation. Practice the conversation. Okay, are you Ryan? Okay, I start. And good afternoon, Raul. Good afternoon, Raul. Okay. Okay. Good afternoon, Raul. What are you doing right now? Continue. Good afternoon, Ryan. Well, I am planning. Guess is printing. They sería Shirley is meeting with the boss. Shirley with the boss right now. Is meeting. Yeah, meeting. Yeah, entonces diría, Sherry is meeting with the boss right now. Okay. Attention. I am paying attention
to the instructions. Mm-hmm. Number five. Yes, ahí sería she is preparing. Preparing. Sí. Creo yo, ¿verdad? De sí. Brief, ¿qué es eso? ¿Qué es briefing? Hola, Brenda. Hello. Hello, hello, Brenda. Hola, teacher. ¿Y su compañero se le desconectó? Sí, lo que sucede es que tengo una llamada de trabajo ahorita. Por eso no puedo hacer el grupo ahorita. Ok. Ajá, entonces aquí, o sea, tengo activo, pero no puedo estar respondiendo porque tengo otra videollamada de mi trabajo. Ok, ok. Uh-huh. Ok. And the first thing I do is to check my email, and you? Well, I write at 7 or 7:50 a.m. It depends on traffic. My first activity is to pick up the letter. The letter, okay. Okay, repeating Ryan. Okay. Good afternoon, Raul. What are you doing right now? Good afternoon, Ryan. Well, I am planning a video conference. Oh, the conference with the new things in Salvador? What is our team doing right now? Yes, it is. We are getting ready for the conference in the meeting room. Hi. Hi. I have a problem with ready. Yes. You are ready? I can't hear you very well. I am working in the book. Okay. Yes, me too. The activity number 4 in the page 32. Yes. The activity number 4. Number 4, yes. Complete the sentence in present continuous. In the third, I have a doubt because I don't know taking care or take caring. I don't know. Take the third question. Sentence. Yes. He. In this case, he is taking care of everything. Okay. Yes. Okay.
first sentence. I am paying attention to the instruction, yes. She is preparing the writing? Raúl pregunta ahí, a ver, usually arrives at 6:30 a.m. And the first, y el primero es. No. So aquí sería, who gets early at the workplace? Vamos a ver, sería. Raúl. I usually arrive at 6:30 a.m. And Ryan arrive at 7. Vamos a poner disturb Emerson. Yes. Disturb Emerson. Cause. Arrive. Ah, we arrive. Puede ser, sí. Yes. Okay. I paying attention attention to the instruction. Yes. Ángel Méndez. Ah, sí. Yeah, right, like. No. Ángel Méndez. Okay. Don't pay attention to the instruction. Mm-hmm. Okay, ya tengo las cuatro. Ahí vamos a ver, Tengo okay. Clean a desk, check email, yes. Meet with the team, and disturb Emerson. Okay, check. Four activities. Mm-hmm. I check. Your email? I check Meek. The next number three I am writing ¿cómo se dice escribir? Write escribir ¿cómo? Writing ajá pero ajá estoy escribiendo ajá. I am writing memorandum. Memo, uh-huh. For event. For event. Mm-hmm. She writing memo for event. Mm-hmm. You? Number three, I breakfast with my colleagues. She is breakfast? With my colleagues. Con mis compañeros. ¿Y dónde está el verbo? Breakfast. Ah, es cierto. Eat. Ah, ok. Sería cheese. Sería I have. Eating. I have my breakfast. Have sería el verbo. Have. Tomo mi desayuno. Mm-hmm.
con mis compañeros. Having, no, ahí sí no sé. No, mejor pongámosle, I check my emails. No complicate. Yes. Good, Claudia. Yeah. So let's terminate. Okay. Do you finish already? También la 33, teacher. Let's see. Yes. Yes. Okay. Jessica, empiezo yo usted con la conversación. Yo. Hi. Yeah. Hello, Mary. What are analyzing the advice? Okay. In the second part, I understand it's about yourself, but I don't know. No, because say, are you doing some of the activities described above? Which one? Which is okay. Con quién, which one? With Mary. With Mary, ¿verdad? Yes. Okay, then the number two is with Mary. Mm-hmm. With Mary. The number four, your turn. Fill in the blank with the event you have at your workplace. Everywhere. Yes. Okay. Yes. Because clean the desk, send email, scratch Emerson because he come late. I'm preparing report. Eso es lo que puso. Yes, that's right. Pero I have four. I have four, yes. Four. Hola. Hola. Okay. Dice que si tú haces algunas actividades como las que se describen ahí, ¿verdad? Yes. Send an email. Okay. What is payrolls? Is como rollers? Like rollers? Payrolls? Signing. What? Reports. Sending email.
Teacher. Yes, tell me. Revisar is checking. Yes, check. Checking. Yes. Exists another word, but para revisar. Check, look, identify. Look. Okay. Mm-hmm. Okay. Thank you. Mm-hmm. Okay. Creo que el tiempo para poder revisarlas no nos da, la vamos a revisar mañana. De igual manera, creo que quedé pendiente de una explicación que les iba a dar sobre los verbos con ing y los que no, ¿verdad? Pero me interesaba que logramos esclarecer un poquito más el present continuous antes de explicarle. ¿Hasta acá hay alguna pregunta? Is there any question? Is there any doubt? No, everything is clear like water. Everything is clear. Okay, excellent. Very nice. Okay, as soon as you hear your name, please tell me present, okay? Okay. Okay. Okay, let's start. Ana Daisy Fuentes Villegas. Present. Okay, Ana Marisol Mendoza Pineda. Present. Ángel Alexander Guardado Navarrete. Present. Okay. Brenda Iris Escamilla Pérez. Present, teacher. Okay. Carlos Roberto García Ramírez. Okay. Present, teacher. Carolina Yamilet Hernández Landaverde. Present, teacher. Okay. Claudia Ivette Samayoa Castro. Present, teacher. Emerson, okay. Emerson Alberto Guevara Ortez. Hilda Xiomara Soriano López. Present, teacher. Ok, Heriberto Antonio Alas Mengíbar. Okay. Iris Elizabeth Salazar de Flores. Present. Ok, Heriberto creo que tiene problemas de audio, sí. Irma de Los Ángeles Flores Guevara. Present, teacher. Ok, Iván Ernesto Elías. Present, teacher. Ok, Jessica Rosmery Olmedo Fuentes. Present, teacher. Ok, Julio Carlos Martínez. Karina Melissa Estrada Aldana. Present, teacher. Ok, Nelson Iván Alfaro Flores. Present. Ok, Nimian Elizabeth León de Estrada. Present. Okay. Olga Marlene Gómez Ríos. Present, teacher. Ok. Vilma Beatriz Reyes Márquez. Joana Beatriz Orellana Acevedo. Present. Ok. Luisiana María Renderos Aguilar. Okay. Mayra Roxana Hernández Flores. Present, teacher. Ok. Excellent. Ok. Perfect. No sé si a Jessica Rosmery Olmedo usted tiene tiempo ahorita de quedarse conmigo 10 minutos. Jessica, hello. Hello, teacher. Okay. Do you have time to stay with me 10 minutes? ¿Lo puedes ver bien? Yes. Yes. Okay. Heriberto? You have any question? No, okay, I already checked your attendance list. Okay, very nice. Okay, mañana vamos a revisar bien lo que es los ejercicios que hemos hecho hoy y vamos también a esclarecer algunas dudas que tengamos sobre el uso de los verbos con gerundio, ¿verdad? Mañana para que quede más esclarecido porque el viernes tenemos que ya hacer una práctica un poquito mejor, ¿verdad? Ya donde podamos mantener una conversation in which we can include present continuous and simple present at the same time, ¿verdad?
y sin confundirnos, que podamos manejar una conversación sin confundirnos del simple present and present continuous. Is there any question until here? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, teacher. Okay. Esto que se les da acá es una parte. Ustedes pueden buscar información en internet, pueden chequear, ¿verdad? Por más consejos para utilizar el present continuous, el simple present, ¿verdad? Y eso está muy bien, está excelente. Y sobre todo que practiquemos. La clave de esto es practice, 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 and practice, ¿ok? Ok, thank you very much. See you tomorrow. Have a nice good night. Good night. Okay, sweet dreams until tomorrow. Sweet dreams too. Okay, thank you. Okay, Jessica. Teacher. Ok, en Safari, en inglés corporativo, le dan a ustedes unos minutos después de la clase para que usted pueda esclarecer si tiene alguna duda, ¿verdad? Sobre algún tema de lo que hemos visto. Así para de una manera más personal poderle explicar algo, ¿verdad? Que usted siente dificultades al momento de hablar o sea, ¿verdad? Lo que usted tenga un poco de dudas. Ahí está, soy todo oídos para escuchar. ¿Cuál es la duda? Si para también poderle explicar, ¿verdad? Okay. Ah, pues quizás lo último que estamos viendo sobre las preguntas del what, el where, okay. El del who y el del what time. Ok, entonces estamos hablando que... De esta, ¿verdad? Yes. Ok, en esta la duda que usted tiene es al momento de formular la pregunta. Ok. Yes. Vale, entonces, lo que usted aquí necesita primero es saber que necesitamos una fórmula. Para utilizar estas, WH question sería la primera. WH question. Después de la WH question... vamos a necesitar lo que es el verbo to be, ¿verdad? Verb to be. Después vamos a necesitar el subject. Luego vamos a necesitar el verbo con el ing, ¿verdad? Y luego el complete. Esto es lo que necesitamos para poder tener una estructura para hacer una pregunta, ¿verdad? Por ejemplo, WH question. Elijamos una de todas las que están ahí, elija una. Oui. De la WH question. Ah, ok. And when. When. Ok. Y luego dice que necesitamos un verbo to be. Elija el verbo to be que usted quiera que utilicemos. Are you? Ok, el verbo to be are. Y luego el subject. You. You. When are you? Ahora necesitamos un verbo más ing, ¿verdad? Que va agregado al ing. Going. Where are you going? The supermarket. When are you going to the supermarket? ¿Verdad? Vale, entonces aquí como ya tiene la estructura se le hace más fácil. Miren, necesitamos WH question, ya la tiene. Verbo to be, acá ya lo tiene. El sujeto, ya lo tiene. Verbo más ing, ya lo tiene. Y luego, el complement, to the supermarket. Excellent. Ahora hagamos otra. Okay.
Elíjase otra de esas que están ahí, perdón. Yeah. What? What? What is? Is? Is Sofía? Sofía. Sofía. Mm-hmm. What is Sofía? Writing. Writing. A report. In the reports. In the report. Okay. Muy bien, ¿verdad que ya se le hace más fácil? Ay, sí. Ajá, entonces lo que necesitamos es a saber organizar lo que es la estructura, ¿verdad? Ir buscando parte por parte para que se nos haga un poco más fácil el hacer la pregunta. No sé si hasta ahí estamos bien o hay alguna duda más. Pero ahí sí. Hoy sí ya le quedó. A ver si ya me quedó claro. Ya le quedó clarito como el agua de la salguata o como la iguana cristalina. Como la iguana cristalina. Ok, excelente. Ok, entonces vamos a pronunciar esto. What? What? Where? Where? When? When? Why? Why? How? How? What time? What time? Okay, excellent. ¿Hay alguna otra duda en la que le puedo ayudar? No, teacher. No. Entonces, anotó, ¿verdad? La estructura. ¿Anotó la estructura? Sí. Ok. Sí, la anoté. Ok, excellent. Wow. So, si no hay ninguna otra duda, entonces creo que estamos bien hasta ahí, ¿verdad? Yes. Thank you, teacher. Okay, you're welcome. See you tomorrow. Sweet dreams. Good night. Tomorrow, teacher.